Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo y le doy la bienvenida a esta entrega de hoy de Soberanía Popular Radio TV. Hoy estamos en TV, en la noche estamos en radio, por Tele Radio América, canal 12 y 45 para todo el territorio nacional, a través de nuestra plataforma digital para todo el mundo. Un saludo a la diáspora dominicana que anda dispersa por el mundo. Hoy está con nosotros Jacinto Herrero y tendremos también a Ronquito Soberano. Así es, señores, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV, este jueves 28, Juan, hoy un día histórico para... Día de los locos, hoy no es Thanksgiving, ¿cómo es? Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias. Los dominicanos de Guilla. En mi casa hay cena hoy. También. Yo tengo dos hijos americanos. Ah, no, no, eso se respeta, claro. Pero aquí hay gente que nunca ha vivido por allá, no tiene ese vínculo, ¿verdad? Yo tengo dos hijos que... se criaron por ahí, nacieron, se criaron por ahí, ahora están aquí en una temporada de estudio, ya hicieron sus estudios allá, están haciendo estudios aquí en UNIVE y tienen su costumbre y no las han... Hay que complacer. No las han extrapolado, los sobrinos también están aquí y ya yo fui y compré mi pavo. Ya. La verdad es que esas son de las tradiciones que yo pienso que se deben extrapolar. Tradiciones buenas. Porque es una tradición muy bonita. Claro. El que no ha celebrado nunca un Día de Acción de Gracia en su casa, debería de implementarlo. Claro. ¿Por qué? Porque es un día donde la familia se reúne en la mesa en torno a una cena especial. Y cada miembro de la familia da gracias al Todopoderoso por lo bueno o lo malo que le haya pasado en el año. Y va pasando la ronda hasta que llega a la cabeza de la familia. E inicia con la parte más importante de la familia, que es la madre, ¿verdad? Uh-huh. El soporte de la familia. Inicia con la madre, va por todo alrededor de la mesa hasta que retorna al padre, y la cabeza de la familia, que es el padre, entonces cierra el Día de Acción de Gracia con la oración final, invita a todos a compartir la mesa, y es el padre el que corta la rebanada de pavo y la sirve a cada uno de los miembros de la familia. Y yo pienso que eso es bellísimo, es sanador, es también en conexión con nuestro ser supremo. Y la verdad es que no importa que usted sea creyente o no creyente, lo importante es la simbología y la unión familiar que le falta a este país. Yo pienso que desde las instituciones que trabajan con la familia debe de instituirse un día como ese. Si ustedes su antiamericanismo, antiyanquismo, lo lleva a no querer emular eso. Entonces, que la República Dominicana lo dominicanice y que busque un día de acción de gracia muy lejano al día que lo celebran los Estados Unidos, pero que empiece a traer nuevas creaciones, a ver si nosotros unificamos esta sociedad en torno a principios y a un ser supremo, a algo que de verdad como ente social nosotros entendamos que está por encima de lo humano. Decía, creo que fue Bortiel que dijo, que si Dios no existiera, habría que inventarlo. ¿Tú sabes por qué es así? Porque es el único ser supremo lo que impregna el temor y la salvación, lo que funciona como muro de contención a las apetencias de los seres humanos. Imagínense que creyendo la gran humanidad en que hay un ser supremo, hay tantos que escogen el camino de la maldad, del asesinato, de las cosas que van en contra del hombre en sociedad, que imagínese usted si hubiese un criterio colectivo de que después de la muerte no existe más nada.
entonces sálvese el que pueda. Siempre y cuando, Juan, sea tiempo de calidad para compartir en familia, debemos de apoyarlo. Y si tenemos que imitarlo de cualquier sociedad extranjera, pues amén. Yo lo que creo es que la familia debe de juntarse, y cuando se junta, compartir ese tiempo de calidad, extrapolarlo a sus hijos, a sus nietos, a su hermano, al vecino. Usted ve a veces que hay situaciones en el vecindario y en los propios, en lo moderno ahora, que son los residenciales, que el del quinto no conoce al del segundo. Y usted ve que se dan situaciones a veces donde hay conflicto, como en cualquier conglomerado humano que los hay, y de una vez se matan por un parqueo, discuten por los hijos, que se me filtró el techo a mí, fuiste tú que lavaste ayer y no debía que lavar. Entonces, esos tipos de conflictos que se dan en cualquier conglomerado humano. Yo, por ejemplo, nosotros, en mi residencial, después del 20 de diciembre, siempre nosotros hacemos una cena. Una cena entre los 9 propietarios de apartamentos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque a veces el vecino dura 2 meses, uno viaja, otro sale, me voy a Pedernales, vecino, yo me fui, dejé mi casa sola, yo salí de viaje, se me presentó un viaje de negocio, los hijos míos pueden hacer tarea con los tuyos. Entonces, ese tiempo de calidad que se ha ido perdiendo con el tiempo, ya la gente no le pasa la comida al vecino como antes, cuando son situaciones y inquietudes y costumbres nuestras que hay que, además de tenerla, fortalecerla. Y por eso insisto en que el tiempo de calidad, tanto de familia, en el vecindario, en el barrio, a grandes rasgos, la familia se reúne y eso evita, baja un poco la tensión de este ambiente tan cargado como ve el mundo. Entonces, por eso creo que, aunque no sea como lo hacen los americanos, para que no diga que estamos siendo copiones de las cosas, no, hombre, yo creo que el tiempo de calidad en familia es lo que debe prevalecer en toda sociedad, y más la nuestra que está en un ambiente tan desbandado. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar ya de las noticias nacionales, las informaciones que han salido en los medios, que a esta hora ya son noticias en desarrollo, y de las noticias que se han producido en el transcurso del día, que también serán de conocimiento público y de manejo público, porque usted está aquí informándose a través de Soberanía Popular. En breve volvemos. De regreso a Soberanía Popular. Miren, dice el jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, que la delincuencia se ha reducido a su mínima expresión. Y le voy a decir la verdad, yo creo que sí. Que ha bajado, se ha reducido, ¿no? Ha bajado. Sí. No creo que sea la mínima expresión. No, pues, porque sería entonces anormal. Caer en, ¿no? Que de un extremo como estaba hace apenas el tiempo que transcurre, que dispararon a David Ortiz, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento la delincuencia estaba en su máxima expresión, al nivel que no se detuvo para tratar de eliminar físicamente a una celebridad, a una figura de la magnitud de David Ortiz. Y en ese momento yo recuerdo que en la clínica donde estaban operando a David Ortiz, el jefe de la policía dio una rueda de prensa improvisada y nosotros le hicimos una pregunta que nos contestó de manera muy airada. Usted recuerda que eso fue viral. Y nosotros le respondimos con la magnitud de el carácter que viene con nuestra personalidad. Pero de ese momento a la fecha, sin lugar a dudas, se ha hecho un trabajo diferente. Y la verdad es que hoy, a 28 de noviembre, la delincuencia ha reducido significativamente. Ahí tenemos que hacer un reconocimiento a la Policía Nacional, al general Ney Aldrin y a todo el Ministerio de Interior y Policía, y extensivo a la Presidencia de la República, porque
Recuerdo yo que el presidente de la República en esos días convocó a un consejo de seguridad en su despacho, donde estaban estas autoridades, incluyendo también al director del DNI y al de las Fuerzas Armadas, la Armada del país. Y desde ahí se anunció que se estaba trazando estrategia en conjunto para combatir la delincuencia. Y por otro lado, se reunió el Ministerio Público, encabezado por Jean Alain, y un sinnúmero de personalidades que atienden al ámbito judicial, y también dieron una rueda de prensa indicando que estaban unificando criterios para el tema de la delincuencia, ya que desde la Policía Nacional se estaba denunciando y estaba cayendo en confrontación que la mayoría de los delincuentes que eran reapresados por la Policía Nacional tenían sometimientos de alrededor de docenas, y que para la policía era una frustración cuando retiraba a un antisocial de la calle y que un hecho de sangre, en un hecho de un delito cualquiera, apresaban al criminal y resultaba que apenas hacían meses que había sido apresado y sometido a la justicia. En ese sentido, el Procurador General de la República dijo que iban a ser más drásticos con los casos de delincuencia, que iban a llegar a las últimas consecuencias y que iban a estar vigilantes cuando eran apresados de que esos delincuentes no tuviesen las facilidades de volver a la calle. Pues miren, un tiempo razonablemente corto, podemos decir hoy que tenemos resultados satisfactorios y podemos reconocer que es cierto, que tiene mucha veracidad, no toda la veracidad de que está reducida a su mínima expresión. No, todavía hay mucho delincuente en la calle y hay que seguir trabajando y hay que seguir siendo drástico con la delincuencia. Pero nosotros podemos darle un visto bueno en cuanto a lo que ha reducido la delincuencia en los pasados meses. Ciertamente se siente una baja en la delincuencia, no ha sido un todo de que a la mínima expresión pues caeríamos una ridiculez. Ojalá no tener boca de chivo. No, pero ahí es que voy. Señores, en la semana que viene, los empleados públicos y privados van a recibir el llamado, la regalía pascual, el sueldo 13. ¿Qué pasa cuando el anuncio del gobierno del sueldo 13 el día 5 y se va a mover qué sé yo cuántos millones? Que esos malandros se pasan la noche entera pensando quién trabaja allí, quién trabaja aquí, dónde se mueve, y ahí le dan el palo de gallera, como dicen. Otra cosa, aquí estamos ahora en el Viernes Negro. Todo el mundo sabe que eso dinamiza la economía. Eso significa que hay gente que se levanta a tempranas horas de la mañana a hacer fila a diferentes centros comerciales, y todo el mundo sabe que es los ladrones, los ninis por ahí, los que no hacen nada, no están al acecho, pasan la noche despierto. Por lo tanto, aprovechan el momento que usted está más descansado y cometen fechorías. Así que, si bien hemos saludado que ha bajado la delincuencia, no es menos cierto de que nos espera la semana que viene, nos espera, ahorita empieza Interior y Policía, que da la libertad de horario, y todo el mundo sabe lo que significa eso, que eso es rumba para baile. Entonces, usted maneja unos chelitos más en diciembre, por la regalía pascual, los bonos que dan, y muchísimos incentivos más que reciben los empleados. Entonces, Ney, está bien, ha reducido bastante la delincuencia. Entonces, vamos a incrementar de aquí en adelante ahora, hasta el Día de Reyes, o para siempre, los correctivos del lugar para que la delincuencia siga como está. Mira, dice el Intran que el 62.9% de las muertes por accidentes involucran a motocicletas. Y el 87% son hombres. Ya tenemos el antídoto, ¿verdad? O ya tenemos, si se quiere, cuando tú vas al médico que te dan el diagnóstico. El diagnóstico, gracias a sí.
ya tenemos el diagnóstico, pero resulta que hace mucho que tenemos el diagnóstico. Ahora es el momento de hacer el antídoto para eliminar la enfermedad. Porque la verdad es que tener un país tan bonito como el que tenemos en el centro del Caribe, con una dimensión y una proyección internacional en el ámbito turístico, en el ámbito de inversión extranjera, que de eso vamos a hablar ahorita, en el ámbito también de mucha gente que lo toman para su retiro. Muchos extranjeros aquí están tomando este país como un destino de retiro para durar sus últimos años tranquilo en el Caribe. No se ve bien que nosotros seamos uno de los principales países donde los ciudadanos pierden la vida en accidentes de tránsito. Y ayer mismo fallecieron tres en dos motores que chocaron ahí frente al Moscoso Puello. Y eso lo transmitieron en vivo. Una persona estaba grabando en ese momento y se topó fortuitamente con eso. Y uno ve cómo de un segundo, en un segundo de diferencia, se pierde la vida, se pasa de la vida a la muerte. Cómo ese video me impactó de un ciudadano que estaba haciéndose una selfie, grabando, y ahí mismo vinieron esos motores detrás de él, chocaron, brincaron y tres cayeron muertos, y uno agonizando, más dos transeúntes que estaban mujeres con la motocicleta recibieron daños menores a la magnitud del accidente, porque una pierna rota, salió una señora. Entonces, uno hace conciencia en ese sentido. Y también, entonces, con esa imagen que usted tiene de lo que pasó en ese momento y ve los números que hoy arroja el Intran y los estudios que ponen la República Dominicana en uno de los países de mayor mortalidad en materia de accidentes de tránsito, te dice a ti que avanzamos con el diagnóstico. Ahora, hay que hacer algo con estos motoristas, hay que hacer algo también, hay que por lo menos tener un orden en la importación de motores. Aquí están dando motores, tú sabes que aquí están dando motores cero inicial y con un pagaré semanal y diario. Y eso está, si de un momento usted lo ve del ámbito de creación de empleo y de sacar gente de la vagancia, porque usted le está poniendo ahí prácticamente una empresa, pero estamos proliferando ese tránsito alocado, ese sistema de tránsito de desorden, y no le estamos poniendo tampoco ningún orden al tema de la funcionalidad de este servicio de transporte, que ya no solo es en los sitios rurales, ni tampoco los barrios retirados del centro de la ciudad, ya en el centro de lo que es la metrópoli, el casco urbano, ¿verdad? Hay un activo movimiento de motoconchos, porque ahora hay Ubermoto, sí, ¿verdad? Hay otras plataformas, y aquí hay un selecto grupo de ciudadanos que lo están usando, no solo por lo barato, sino también por la rapidez. La comida a domicilio. El tránsito también está caótico. El tránsito en el casco polígono central está caótico, pero caótico teniendo a mí. Si usted se va para los barrios de la periferia, ahí no hay ni siquiera autoridad. Y yo le voy a poner el ejemplo que yo vivo, el que yo vivo todos los días cuando voy a Santo Domingo Norte por la barquita entrando a Sabana Perdida. Miren, ahí no hay AME, ahí no hay AME. Usted, desde que toma la San Vicente de Paúl para buscar esa carreterita que comunica, que es una calle
que se convirtió en una autovía ahora. La Fernando Navarrete. No, es la calle que viene de Sabana Perdida, la que cruza el puente de la Barquita y sale a la San Vicente. Sí. Eso ahí era el barrio La Fruta. Exacto. Y por ahí, como eso era rural por ahí, ese tránsito era el tránsito de un residencial normal. Pero ahora por ahí pasan alrededor de 200.000 a 300.000 vehículos diarios. Esa calle se llama Santa Luisa de Marillá. Ah, bueno, que sale pues, allá a la bomba vieja de los minas. Exactamente. Entonces, no es solo que está estrecha. Quisieron hacer entonces una salida de poner esa que usted dice bajando y la paralela subiendo. Pero en el medio de las dos pusieron una salida del metro. Y ahí han permitido que exista una parada de autobuses, varias paradas de carro y varias paradas de motoconchistas. Pero no solo que las dos calles son estrechas, sino que dejan que se parquen vehículos, sino que también hay comercio ahí. El negocio informal. Que tienen carga y descarga, sino que también ahí hay, que es una irresponsabilidad de los dueños de esa metalera. Y se lo permiten las autoridades. Entrando ya a la cabeza del puente de la Barquita, ahí hay una metalera que tiene un grupo de camiones, que deberían esos camiones ser chatarra también. Pero no obstante eso, también las calles están malas. El cañero no se dignó a entender que él contribuía a esos tapones poniendo esas calles asfaltadas. Esas calles no tienen prácticamente ya asfalto. Lo perdieron. Hay que hacer unos badenes, que hay que hacer el agua subterránea y poner la calle plana, porque donde están los badenes, que por demás no están en condiciones, también los carros tienen que hacer una parada. Eso genera un tapón. Y eso genera un tapón. Entonces, a todo esto no hay una autoridad, no hay un miembro de AMET. Y eso, yo lo digo por lo que yo transito, pero cuando estamos conversando con gente que también trabajan en barrios, en la proliferia de la ciudad, es lo mismo. Entonces, si ya hay estudios que dicen dónde está el problema, ¿por qué no se ponen las prácticas para solucionarlo? Hay que ver cómo es. Ahí viene la feria popular, ¿verdad? Aceche cuántas unidades van a lanzar a la calle, cuántos miles de unidades van para las calles, y observe cuándo usted ha escuchado que se han retirado unidades de la calle. Vamos a llegar sencillamente así a un punto en que la ciudad va a ser una serpiente gigantesca y no nos vamos a movilizar ninguno, porque va a ser un tranque por todos los lados. Mira, el parque vehicular de la República Dominicana ha crecido vertiginosamente. Sí. Y además del crecimiento de ese, no hay, señores, una autoridad competente que pueda organizar esto. Yo recuerdo hace como 2 meses que recibimos la información de que el Intran y la DGCET estaban con la asesoría de la Unión Europea haciendo un plan maestro para viabilizar el tránsito en el país. Y yo hasta me sentí contento, porque creo que un plan maestro que viabilice el tránsito, que no tenga uno que estar con ese corre-corre, que no haya esa persona, que haga 4 diligencias al día, ni en el polígono central, que es mucho decir, óigase bien, es un tránsito caótico. No hay una persona, y que me lo demuestre cualquiera, que haga 5 diligencias aquí en el polígono central. No estoy diciendo que tenga que cruzar allá los diferentes municipios del Gran Santo Domingo. Si tiene que cruzar el Gran Santo Domingo, si hace 2 son muchas. Entonces, por eso entiendo de que es bueno ya, Claudia Francesca de los Santos, directora del Intran, de que ese plan maestro que ustedes dijeron hace poco que estaban haciendo con la asesoría de la Unión Económica Europea y esos organismos internacionales que tienen más experiencia que nosotros, porque son ciudades grandísimas y tienen más vehículos que nosotros, más empresas que nosotros, más todo, y sin embargo tienen un tránsito más o menos fluido. Pero y yo, mira, y mira, te voy a contar una experiencia, Juan. Yo tuve en el 2011 o 12 la gracia de ir a China, y yo veía a los gerentes de bancos que iban en motores.
pero vaya a ver cómo iban esos motores, con toda la de la ley y cumpliendo todos los requisitos para andar en una motocicleta. Entonces, ¿por qué aquí no podemos hacer pero eso? Pero mira, Jacín, eso, el origen está en el temor. Yo creo que aquí hay un temor a los sindicatos. Yo pienso que las autoridades aquí se arrodillan ante esa mafia organizada que son los sindicatos. Han hecho de las calles su propiedad, su empresa. Han implantado el terror en las calles. No hay autoridad que venga por enérgica a tomar posesiones con promesas y autoridad en el pronunciamiento de sus acciones que lo pongan a práctica. Es como aquel gran bulldog que ladra de manera impresionante y después viene con los gemidos y el rabito entre las piernas. Yo no sé si es que aquí hay un Jimmy Hoffa. ¿Usted sabe quién fue Jimmy Hoffa, verdad? Bueno. El jefe de lo que era el transporte de camiones de los Estados Unidos, que se le sindicaliza hasta que mandó a matar al presidente Kennedy. El poderoso Jimmy Hoffa. Parecería que aquí hay un fantasma. El fantasma de Jimmy Hoffa parece que está aquí en el transporte, porque ahí llegó un general que usted recuerda que en la campaña del 2012 sometió a dirigentes políticos y al general Candelier hincado en el sol y apuntándole a la cabeza, ¿cómo es que se llama ese director de la ME? ¿Qué era director de la ME? Director de la ME, general, que se ganó ese cargo. En una acción política. ¿Usted recuerda, verdad? General de la MET, que llegó ahí, que iba a poner cintura a los transportistas. Bueno, pues a él fue que lo pusieron en cintura. Entonces, los transportistas aquí, Jacín, toman cualquier esquina. El general Brown, gracias al director, el general Brown, que allá al alcalde de Cotuí, de Sánchez Ramírez, y al ex general Candelier, que era un come hombre en este país, lo arrodilló el día de las elecciones e impidió que hicieran su trabajo político. Lo nombraron ahí de que para que también con esa energía y con ese temple pusieran cintura a los transportistas, y nada más tuvo Juan Ubiere que ir a la Z101 y emplazarlo, que en todo terreno estaba enfrentado. Para el lunes siguiente es retirar todos los AME de las esquinas que estaban poniendo en cintura a los transportistas. Un transportista aquí, una de esas asociación de transportistas, federaciones, toma una esquina y en esa esquina ponen ellos el desorden. Ahí impera la voluntad de ellos, ahí la cogen de letrina, de cocina, de todo lo que usted quiera, de oficina. Ponen ahí mismo una caseta y ahí mismo ponen a uno con un palo y un lapicero, que es el que da la ruta, el que marca las horas. El cobro también. Y dan la vuelta como le da la gana, se atravesan como le da la gana y en el semáforo se cambian el pasaje ellos y se ponen a hablar y mientras ellos no terminen, no se hace nada. ¿Y hay de quien le toca bocina? Y cuidado el que le toca bocina, porque te sale con una barrigota y un machete en la mano. Un machete y un palo. Y si tú le sacas una pistola, entonces llama... Yo no sé cómo que se comunican y te caen como la trulla, como caen los chacales. Entonces, eso las autoridades lo ven, sobre todo la de la DGC, el Intran y todo lo que tiene que ver con la autoridad que está para poner el orden, y eso no ha pasado. Para concluir, nosotros aplaudimos que venían de que las licitaciones de las rutas. Sí. Dijo Francesca de los Santos, ¿verdad? Uh-huh. Que las rutas, según la ley, son del Estado Dominicano. ¿Sí? Y que el transporte aquí tenía que cambiar de un transporte de desorden, como son esos carritos de concho, la voladora, los motoconchos y todo lo que tiene que ver con el sistema de taxi también que funciona aquí, que eso se iba a reglamentar y se iba a hacer un transporte de
masivo, ¿verdad? Transporte masivo, y que iban a convertir eso en empresa, que los dueños de los carros iban a ser parte. Nada de eso, nada de eso. El desorden es lo que ha imperado. Y decía el extinto periodista Gómez Pepín. Adame Gómez Pepín. Lo denominó los dueños del país. Sí. Y ellos se ponen guapos cuando lo dicen así. Pero han demostrado con sus acciones que son los verdaderos dueños del país. Vamos a una pausa. Cuando retornemos a reír a carcajada con el ronquito soberano al estilo urbano. Ya está listo ahí. Hoy vino el chabacano, el ronquito. Trajo un pavo, me dice. Trajo un pavo, trajo un sobre y le repartió a los muchachos. A ver qué picó bien. Bueno. Volvemos en breve, señores. De regreso a Soberanía Popular. Señores, ya ustedes se han dado cuenta que el Ronquito está aquí porque él se adelanta a los acontecimientos. Ronquito, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Yo no de ti. ¿Y dónde está hoy? Relajado. No, está un sobrecito para ver si los muchachos me echan algo porque hoy es día del pavo. ¿Tú me entiendes? Oye, creo que usted había traído ese sobrecito para repartir algo. Que me den algo a mí, mi hermano. A propósito, Ronquito, ¿y cómo usted sabe que hoy se celebra el día del pavo? Pues ya el país está paralizado, tú sal para la calle para que tú veas. Son un tapón ahorita ya de las 3 de la tarde, todo el mundo está cenando pavo. Digo, en la casa de los funcionarios que se está picando, los funcionarios que no están picando, los que están esperando la invitación para caerle al susodicho. ¿Y por qué? Usted que vivió en Estados Unidos, Ronquito, ¿qué es lo que significa? Es el día de San Given, acción de gracias, es como la Navidad aquí. Y para eso, hasta para eso hay que tener suerte. Hoy es un día que matan más de 50 millones de pavos en Estados Unidos, pero hay dos que el presidente dice que no. Eso no son. Que eso no van. Lo indulta. Ya lo sabe. Pregúntame a los camarones aquí, ¿qué hacen con esos pavos los días siguientes? Porque lo indultaron ese día. No lo dejan vivir tranquilo, eso lo indultaron. Entre el grupo de los pavos que están matando, dice que eso es no, que no va a la vuelta y se va para atrás. Hasta para ser pavo es que se ha dicho eso, para que tú sepas, hoy está, ya tú sabes, porque aquí celebramos todo lo de Nueva York, sí. Todo lo de allá. Hoy está esa casa, esos funcionarios, ya tú sabes, muchachos. Y mañana el Black Friday. Mañana es el que tiene cuarto compra y usted y yo no vamos a quedar mirando como un Black Friday que nos dice. ¿Te recuerdas eso? Que mirábamos a la gente en Blue Ball así. Nos sentamos en SBE y el Ronquito y yo mirando, todos decimos, no te apures que el año que viene. Uno siempre se lo promete para el que viene. Claro. Ahí yo estuve leyendo, ustedes estaban ahorita hablando de la delincuencia. Sí. Eso está fuerte aquí. Lo que pasa es que no agarran al que es. Nunca. Ajá. Claro, porque eso no hay que ser muy idiota. Tú dijiste que tenían el, ¿cómo el antídoto? El diagnóstico. El diagnóstico. Sí. Señor, yo me paro, porque los policías no son locos, ellos saben, de que tuve dos muchachones flaquitos, jovencitos, con unos Jordan. Ajá. Y una franelita medio extraña con muchos colores, un 115, porque no se puede salir a traquear una pasola ni en un motor de esos patos que vienen ahora de China. Ajá. ¿Tú viste esos patos? Sí. Que tú lo aceleras y lo aceleras y le echas 9 cambios y están ahí mismo. Eso no caminan para nada. Por tan solo ese chino. Por tan solo esos motores no son para correr, eso es para que esté incómodo el motoconcho. Ajá. Porque ¿qué hace usted que en una parando gente en un sitio difícil y viene y para un Uber y Uber y solamente anda con esa comida ahí atrás y tiene que llevarla rápido, que si llega fría no la paga? Eso andan haciendo tapones también y desorden en la calle. Está bien, pero regúlenlo de otra manera. No son parte de la delincuencia, eso es otro tema. Ronquito, pero ahora usted me dice que las autoridades no se equivocan si miran dónde, ¿verdad? Claro. Pero una vez usted andaba con un Yonsu combinado de verde con rosado. Y me llamó que lo tenía parado una camioneta en la Lincoln. ¿Cómo que se confundió? Explícale que yo no soy haitiano. Estaba en una construcción ahí al lado de unos morenitos y tenía mala suerte, un poloche amarillo y un pantalón negro, oye, que yo no me he visto así, que tú me entiendes.
Chacho, cuando me empuñan ahí, dije, güey, 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 espérate que yo soy de aquí, que los papeles, digo yo, mi hermano. De ese lado. Fue quien lo va a rescatar. Digo, mire el amigo mío allí al frente. Estaba yo, estaba yo en Lincoln Road esperando al señor Ronquito, y nadie llega, y cuando lo llamo, dice, pero ¿qué me tienen aquí? Dije que yo soy haitiano. Bueno, y tenía los papeles lejos, porque el carro estaba parcheadísimo. Mira, estaba casi montado. Entonces, ahí se equivocó en la autoridad. Eso pasa. O es que usted pasa, es que usted pasa por esa. No, porque yo no puedo negar que yo soy morenito, que tengo cierta similitud. ¿Tú me entiendes? Pero que por blanco que hay, que haya, que tenemos aquí el morenito aquí detrás de la oreja, Ronquito. No, pero eso, ellos no entendieron. Eso, no, pero el negrito lo jalan de lejos, hijo, lo jalan de lejos. Ah. Señores, la Junta quiere más cuarto, eso es increíble, sí, pero ellos no le dan. ¿Y de qué 13 manera? Mil millones más. ¿Y qué ellos van a hacer con más dinero? Pues ya el voto, ustedes lo hicieron automatizado, lo hicieron como ustedes quisieron, está todo bien. ¿A qué usted quiere más dinero, señor? Bueno, y hoy están decidiendo a ver si va automatizado o si nos vamos con las papeletas de antigua. ¿Cómo a usted le gusta más, Ronquito? Ya es bueno automatizado, porque ya automatizado siempre dicen, digo automatizado, es como dice usted, automatizado siempre dicen la cosa temprano, uno no amanece esperando el boletín, la última gente, eso de una vez, cuin, 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 cuin. ¿Usted lo entendió el sistema de una vez? De una vez, manito, solo tú pica aquí, pica ahí y ya está ahí arriba en la nube. Y coge su papeleta. Otra cosa, tú hablaste ahorita de los ladrones motor, sí. Ahora hay más ladrones en una computadora sentados, muchachos jóvenes, robando el día entero. ¿Tarjeteando? Ay, mi madre, por ahí. Yo no sé, jefe, si yo supiera, no estuviera aquí. Si yo estuviera aquí, no vengo a hablar aquí. Estuviera pinchando la vida. Vamos, usted porque no sabe, no porque usted respeta la ley. Pero mi hermanito, que es un robo desde tu casa, sin nadie hablar contigo, y te llevan chocolate, café y agua amanece. La policía tiene un departamento de tecnología que lo dirige, hay un amigo nuestro. Sí. Está bien, por eso está sobrando. No voy a decir el nombre, ahí lo calentamos. Atención, el encargado del departamento, sí. Que esos muchachones que están dándole para allá. Ya eso hay que derrubar, eso para los ladrones rastreros. Ronquito, yo le voy a llevar a usted a hacer un paralelo. Usted dice que en el barrio, cuando un muchacho anda con esa los rasgos que usted acaba de decir, todo el mundo sabe que va a trabajar. Salió en el 115 con el amigo atrás, usted lo ve, dice, van a trabajar. Y cuando entran, usted dice, vienen de trabajar, ¿verdad? Si te das cuenta, si hay alegría. Ok. ¿Y cómo se visualiza eso en el ámbito de esta clase, de esta esfera social, en individuos que son de que políticos, comunicadores, y que usted no lo ve que tienen oficina ni trabajan, entonces tienen una vida de dispendio? Eso hacen otro tipo de robo. ¿Cómo usted sabe cuando van a robar? Oh, pero tú lo ves, se pone un traje. ¿Ay? ¿Entiendes? Sí. Fino, ya tú sabes, y arranca diciendo palabras bonitas de por la mañana, una cosa decente esa. ¿Me entiendes? Y tú te das cuenta y dices, bueno, ahí está el hombre que va a hacer la diligencia. La visita en la noche en cuando lo ven, para una, un muchacho. Ya usted sabe qué hizo la diligencia. Y si habló inglés, se gastaron los cuartos ahí mismo. ¡Damn! Digo, bueno. Por casualidad, usted puede darme un ejemplo de uno y del otro. No, porque yo tengo el opinador dañado ahora mismo para el ejemplo que tú estás buscando. ¿Tú me entiendes? Pero mira, Juan, volviendo al tema. Hay uno que tiene un programa aquí. Volviendo. ¿De verdad? Sí. No, pues, no lo sabía. Sí. No lo sabía. Cuando se pone ese traje a las 9 de la mañana, es a saltar que va. Y cuando usted lo ve en el Iberia rodeado con el séptico, ¿cómo que se dice eso? El séquito. El séquito, usted sabe que el atraco se dio. Bueno, pero qué mira, difícil. Aunque sea un lenguaje llano, el Ronquito Soberano dio un punto muy importante. ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuánto hemos gastado en la República Dominicana en los últimos procesos electorales? ¿Cuánto? 3.148 millones de pesos. Eso no, entre votos automatizados de Castaño y los escáneres de Roberto Rosario. No, eso no lo cuenta ni un niño vago. Eso hemos gastado. Ronquito, ¿cuál es su itinerario en el día de hoy?
Día no, de Thanksgiving, no es Thanksgiving. Hoy yo realmente me le tiro a cualquier rico de eso, amigo mío, me le como cualquier pavito. Ajá. Tengo una invitación fina, fina de verdad. No puedo decir, tú me entiendes, el invitado, pero tengo una invitación fina. Usted delata uno. Sí, no. Pero hoy puede decir, me lo voy a llevar hoy. Mi invitación, sí. Tengo una invitación fina, sin hablar mañana mal, porque ahí tienes que te invitan y al otro día te acaban, hijo. No. Pero sin hablar mal mañana. Como el compadre. Ay, mi madre, si Luigi pagó una cuenta. Ocuparlo, ¡hey, Luigi, el saludo! ¡Para mi hermano, Luigi! Me invitó el otro día a comerme unos chinitos. Sí, pero eso lo supo hasta Constanza entero. ¡Ay, mi madre! Todos los palos de luz se comunicaron. A decir que me comí esos chinos. Pues yo me los comí descaradamente. Sí, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Cuidado con los palos de luz, están los cruzacalles. Estos políticos, yo me vi, tú hablando ahorita, dije que hay un receso. Hay un receso, no, este mes es difícil, los ladrones no están saliendo a tirar aventura. Pues, ¿por qué? Después del 7 ellos se activan. ¿Del 7 de diciembre? Después del 8, por ahí, cuando diga el señor, ¿cómo que se llama el señor ese? Bien que me cae ese hombre cuando él dice que va de su cuarto. Peralta. Hermano, el saludo, ya usted sabe, cuando usted dice que va de esa cosita. ¿Se verdad? Hasta su esposa le dio un beso ese día. Está cobrando también. Oh, no, ahí te lo va a dejar a ti. No, esa señora empresaria. ¿Y los pronósticos para el nuevo año, Ronquito? Que todavía no estamos en eso, él no ha trabajado. Pero ya estamos a 28 años. Ronquito anda atrás de lo mío. Ya lo sabe. No, el nuevo año. Ronquito, ¿usted tiene hoy su listado de la gente que le da su caja, de los funcionarios? No, ya muchachos ya no están dando caja, eso desapareció ya. ¿Cómo va a ser? Ya no están dando caja. Que no, y sí. Anunció Camacho que la Cámara de Diputados va a gastar 2,000 millones, ¿no fueron? ¿Cuántos millones son? Siempre hay un plan social entre los diputados. No sé a quién se la dan, porque a los barrios esa caja, de verdad, que me la enseñen ahora este año. Ahora van a llegar porque es un año electoral, sí. Un año electoral, ahora llegan. Ahora llega, porque eso sí es verdad. Yo quiero una cosa que se parezca más al Mago Merlín que un político en diciembre. Ajá, ¿cómo así? Me desaparecen. En diciembre. En diciembre, ni el día se lo ven. ¿Cómo una tregua? Vamos a ver. En diciembre, Leonel sale a dar canasta y caja. Sale el presidente de la República. No, pero Danilo, Danilo dijo incluso hasta que no iba y todavía no ha parado de trabajar. Ajá. No, que le pregunte al cañero. El cañero lo que se llama cuando tú no vas. El cañero yo creo que ni de su casa. Luis Abinader. Sí, pero Luis da con el brazo encogido. No tiene mucho para Luis generalmente es escenas regionales. Siempre. Pero con el brazo encogido no es lo mismo. No, a Luis lo que más le encanta que un sacerdote diga la tregua. Tregua. Para descansar, a la perinera no le pueden pedir tregua. Si acoge de una vez a la tregua. Tregua. No, pero ¿tú te crees que pasa? Esa pedidera no la soporta nadie. Mire, Ronquito, hablando en serio, dígame, hay una gran problemática en la frontera. Está preocupado el jefe de defensa del país. Dice que puede haber una estampida de haitianos aquí. Sí, porque hay mucho lío ahora mismo en Haití. La cosa está un poco chueca. ¿En Haití? Sí, está difícil. Ahí, ¿y si a usted le sale un contrato para Haití? ¿Contrato de qué, jefe? Ahí no están dando de nada. De trabajo. De muerte, ahí no hay nada. No, de la reconstrucción de Haití, ahí hay falta mano de obra. Por ejemplo, si la televisión haitiana te llama, mira, vimos un dominicano que encaja bien con el lenguaje aquí, vamos a hacerle un contrato publicitario. Eso. Sí, pero yo me parezco a René Preval, pero no abuse. ¿Qué pasa, manejito? ¿Qué pasa? ¿A quién es que te parece? A René Preval, un negrito que es así, era presidente. Fue presidente. Creo que murió. Creo que René Preval murió, sí. Ronquito, mire, mucha gente me ha escrito de su vida amorosa. Han preguntado, entre ellas, mucha fémina me escriben por mi cuenta, que cuál es su estatus legal. ¿Mi estatus legal? Sí. Soltero y buscando. Ah, pero está bien. Casi nada. Casi, ¿pero qué es lo que usted busca? Una que me ayude a resolver los problemas. ¿Cómo así? No, pero imagínese, todo el mundo busca lo que le conviene, yo busco lo que yo entiendo que tengo el problema. ¿Usted todavía vive con su padre? No, si tú supieras que tengo ya varias semanas, me hacen falta, ¿entiendes? Un saludo a mi mamá, que me está mirando, a mi tía, la doctora Daisy García, que me ve todos los jueves.
Esa es la que le da un semanal los bebés. No, esta mía es la doctora, esta le da la medicina, ah, mami, tú sabes, se la trae, ah, de bueno, lo que le dan los visitadores. ¿Y Josué? ¿De cuál es que se la da? De la que le dan los visitadores. O sea, está efectiva. Mami, la prueba, si es buena, sigue viva. O sea, el tratamiento es así, ¿gún? Así se puede. Como venga. Ah, pues tú te crees. Pero en este país el pobre no se puede enfermar. Esa es otra. Ajá. En este país el pobre no puede enfermar, Danilo. ¿Y por qué? Oh, pero el pobre lo primero, pero esta gente, tú llegas matado de un golpe, una cosa, y lo que te están pidiendo es 30, 40, 50 mil pesos. Lo rebota. Pero tú no viste el pobre, David Ortiz, cuando llegó con un tiro, lo que le hablaban al hombre era de cuarto de una vez. Que firmara. Que firmara, que venga, que esto y que el otro, un hombre que tú, porque por más médico que sea, tú debes conocer ese hombre, señor, arréglalo de una vez, por lo menos estabilízalo. Ronquito, dice que usted va esta noche a ver Cuquito ahí en Andrés Carne. Hay mucha posibilidad, mi hermano, hay mucha posibilidad. Esa fiesta va a estar buena. Sí. ¿Se va a comer entonces? Se la comió Alvin ahí. Ahí va la crema innata esta noche de la zona oriental, y nosotros lo que nos gusta es aquel lado, porque ahí no nos sindicalizan, tú ves. Vamos a cruzar el puente esta noche. Ya lo sabes, si tú quieres problemas, Morenito, ¿para qué hasta al lado de una torre de esa de ahí, de Piantini, de Serrallé? Tiene 600 policías encima. Lo ven raro. Ay, muchacho, una vez... Que ahí no, ¿y dónde tú te vas a parquear? Ahí es que tú tienes que parquearme, hermano. Porque tú vas para allá. Yo no le llamo a la policía, Ronquito. Desde que tú oyes, devuélvete, queda a ti, Morena. Devuélvete, queda a ti. Ya tú sabes. Dale. Ronquito, despide el programa usted hoy. Señores, ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes en una entrega más de este programa Soberanía Popular. ¿Entiendes? Muy contento con mi público, y el martes será otro día. Y los muchachos, mañana vienen las hembras, sí, de este programa. Las damas, la doctora Rosy Escoto y doña Amarilis Durán, que cumple años hoy. Ay, este programa, Dios, fue dedicado a ella. Muchas felicidades para la doctora Amarilis Durán, recordando que esta noche estamos en la 88.5 FM de la familia Tele Radio América. Soberanía Popular Radio TV. Hasta mañana.